Intendente, la significación de esta obra que inauguran en el día de hoy. Creo que esta obra es muy importante porque significa que en una ciudad con restricciones, con menores recursos que los habituales, con la coparticipación federal embargada de muchos años, se pudo realizar una obra realmente importante, una obra que significó no abandonar otras formas de inversión en la ciudad, ni en gasto social, ni en cultura, ni en deporte, ni siquiera en obras de envergadura como el subterráneo. Hemos demostrado que con pocos recursos, si hay continuidad, si hay trabajo, se pueden hacer cosas, y esta obra tal vez es un muy buen ejemplo de esto. ¿Qué inversión demandó? Esta obra demandó en los últimos 34 meses, que fue el plazo de obra, alrededor de 60 millones de dólares, pero dólares del mes de diciembre, y no, si lo tomamos a los dólares de estos días, seguramente bastante menos. ¿Y a cuánta gente beneficiará? Bueno, a muchísima gente, a toda la gente que se une con el partido de Avellaneda o que toma hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, se puede llegar hasta La Plata por este camino, digamos, toda una zona del área metropolitana, pero fundamentalmente también a la gente de la zona sur de Buenos Aires, de la ciudad, a la gente de Barracas, que mientras demoró esta obra, tuvo realmente un castigo por mucho tiempo y ahora en la correcta utilización del bajo autopista va a poder disfrutar de espacios verdes, de equipamiento social que no tenía.